Así está el ambiente de animado en la plaza de la catedral, en la puerta del Ayuntamiento de Teruel, minutos antes de que comience la puesta del pañuelico. Se lo vamos a mostrar todo aquí en Teruel TV. Todo preparado en unos minutos. Mario Obea y Daniel Igual de la Peña del Ajo van a poner el pañuelico al torico. Decía la alcaldesa que está ya todo listo, ¿es así, no? Pues por supuesto, en estos momentos está todo preparado, la calle está en ebullición, el sonido entra por las ventanas, el propio salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel, es casi una fiesta y en breves daremos comienzo a la vaquilla. Bueno, son pocos metros de recorrido, pero muy intensos. Sí, hubo unos años, no hace tantos, cuando los propios turolenses podíamos circular desde la plaza de la catedral del Ayuntamiento hasta la plaza del Torico. Hoy eso es imposible porque la aglomeración de gente que hay no permite el paso, por tanto son pocos metros, pero aquellos que tienen que llevar el pañuelo lo viven muy intensamente, tienen que ir abriéndose paso entre el público. Pues, es un recorrido corto pero muy intenso. Alcaldesa, la vio ataviada también con la casaca. La vio ataviada también con la casaca. Por supuesto, como no va a ir la alcaldesa de Teruel ataviada con el equipo vaquillero y por supuesto con la casaca llena de escudos que refleja también toda una historia de pellista. ¿Qué supone para usted como alcaldesa y como turolense este momento grande de las fiestas de la vaquilla? Bueno, para todos los turolenses el momento en el que comienza nuestra vaquilla es un momento de intensa emoción, también lo es para la alcaldesa, por supuesto, y es concentrar en unos minutos eso que íbamos esperando durante todo el año, que es el comienzo de la vaquilla, y a partir de ahí saber que podemos disfrutar durante tres intensos días de nuestra fiesta grande. Pues alcaldesa, gracias y que la disfrute, que me consta que lo hará. Muchas gracias. Bueno, me encuentro con Rodrigo y Miguel Ángel, que tienen esta tarde una función muy importante. Cuéntanos. Tenemos que llevar el pañuelo a la Plaza del Torico para que otros compañeros se lo pongan al torico y que empiece la vaquilla. Va a ser una tarde que seguro no vais a olvidar. Pues no, y son momentos muy entrañables y únicos e irrepetibles. ¿En qué piensa uno cuando está a punto de salir a la calle con el pañuelo? Pues yo se lo decía a un compañero vuestro antes. Estaba nervioso antes de llegar el momento, pues la verdad que estaba muy nervioso, pero viendo todo el mundo, que estamos los amigos, la gente de la peña, la atención que nos está prestando la gente, es como que vamos a disfrutarlo y ya está. Es una forma de vivir las fiestas muy especial, claro. Sí, para los que somos de Teruel y somos amantes de la vaquilla, la verdad que estas cosas pues, nos llenan de orgullo y nos emocionan muchísimo. Bueno, ¿y cómo crees que va a ser ese momento en el que le paséis el pañuelo a vuestros compañeros? Pues el momento, hombre, estoy 100% seguro que muy emocionante, de los más emocionantes de mi vida, pero como vamos a responder, pues no lo sé. ¿Alguna lagrimilla caerá? ¿Eh? ¿Alguna lagrimilla? Sí, estoy conteniendo ya, bastantes. O sea que ya llegará, ya soltaremos todo. Pues enhorabuena y disfruta de este momento, que seguro que será para recordar. Vale, muchas gracias. Vosotros también. Disfrutar.